¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición especial del Deportivo. Ya lo sabe usted, estamos en periodo de vacaciones con el programa diario del Deportivo del Mediodía, pero hoy tenemos un programa especial por el aniversario del diario La Tercera, que se cumple hoy día jueves 27 de julio. Y para eso vamos a tener un tema primordial hoy día para analizar con un panel de lujo. Ya lo sabe, la generación dorada del fútbol chileno. ¿Se acabará? ¿Se extinguirá todo este proceso exitoso que está viviendo el fútbol nacional a nivel de selecciones fundamentalmente? ¿O viene un recambio de cara a los próximos años después del Mundial de Rusia 2018? Para eso vamos a debatir con unos invitados, con habituales panelistas del Deportivo y con un invitado especial que también es columnista del diario La Tercera. Vamos a empezar por presentar primero a mi izquierda, Leonardo Vélez. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Rodrigo Goldner, ¿cómo le va? Muy bien. Don Fernando Solabarrieta, así es, casa nueva. Don Fernando, ¿cómo está? El último en llegar, el más pintoso, fachero, casi de peluquería. Qué bonita te queda la camisa. Sí, le gusta la camisa. Gracias. Don Felipe Bianchi, un gusto tenerlo acá en el Deportivo. Muchas gracias. Por primera vez acá en este panel. Esperamos. Por fin pudo venir. Por fin pudo venir. Esperamos tenerlo más. Frecuentemente ya sabemos que por problemas es cosa de llegar a acuerdo con don José Miguel. Don Juan Carlos Villalta cierra esta formación de lujo que tenemos para el día de hoy. ¿Cómo está? Y me parece. Aprovechando la última presentación, don Juan Carlos, vamos derecho para entrar en materia. Me dijo, por favor, partamos por acá, vamos a partir por acá, Caco. ¿Cómo? Pasa por pedir cosas. Exactamente, el que pide lo tiene, pero vamos a partir por ti, Caco. Bueno, estamos viviendo un momento dulce con la selección, ya van varios años, prácticamente 10 años desde que asume Marcelo Bielsa la selección, la conducción de la selección chilena, pero ya muchos avisoran que esto tiene fecha de vencimiento. En un corto plazo posiblemente esto se acabe, y la pregunta que se hacen todos, ¿qué viene después, Caco? Otros jugadores, y posiblemente va a depender de muchos factores que el fútbol que expresan se mantenga. En la medida que exista esa seguridad, y yo creo que siendo muy relevantes los jugadores, siendo muy importantes, y lo han sido, vaya que lo han sido, a mí me resulta muy determinante también el técnico que tenga, la dirección técnica, el concepto táctico del juego, y que si se mantiene, yo creo que estará resguardado por mucho tiempo este éxito tremendo que está teniendo la selección nacional. Felipe, para ti, ¿existe la posibilidad de que se extienda durante más tiempo de lo que muchos prevén este proceso exitoso de la selección, más allá de la fecha de término de algunos futbolistas como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel? Seguramente no. Es difícil pensar que se van a conjugar de nuevo todas las cosas que se conjugaron acá para que pasara lo que ha pasado en los últimos 10 años, que tiene que ver obviamente con una idea bien desarrollada, bien elaborada y bien trabajada por dos técnicos a mi modo de ver que han sido muy importantes, Bielsa y Sampaoli, que de alguna forma alfabetizaron un medio y un plantel de jugadores que además tenía unas cualidades excepcionales. Entonces, la mezcla de esas cualidades excepcionales con esa mirada técnica, yo creo que es de momento. Seguramente el fútbol chileno puede que llegue a tener momentos mejores incluso, pero también va a tener momentos peores. No creo que se pueda mantener en el tiempo, no solo en Chile, sino en ningún país del mundo, un nivel de capacidad como el que hemos visto estos 10 años. Pero sí creo que hay algo que ha cambiado en el medio chileno y que a mí al menos me hace ser optimista, que creo que el paladar en general de los jugadores, de los hinchas, de los periodistas, hoy es distinto, es más exigente. Hay una situación mundial también que es distinta. Yo creo que parte de este secreto del éxito tiene que ver con que los jugadores salieron, con que la gran mayoría de los jugadores se fueron de Chile, que lamentablemente en el fútbol y en cualquier otra profesión termina siendo un lastre para la exigencia real, competitiva de tratar de ser el mejor del mundo, como dijeron tantas veces Sánchez y Vidal, tiene que ver con que salieron, con que se fueron, con que no están ya en Chile. Eso yo creo que ya se va a mantener, digamos, ya los mercados han cambiado, entonces por ese lado se puede igualar la situación actual. Pero sí creo que el nivel de exigencia de todo el mundo ya es distinto. Va a ser más difícil hoy jugar de otra manera, va a ser más difícil hoy aspirar a menos, va a ser más difícil hoy no ser protagonista. Y eso yo creo que te puede hacer pensar que esto se puede repetir. No sé si en 10 años, en 5 o en 40, pero que se puede repetir. Fernando, para ti, ¿existe? Yo creo, en lo último estoy en desacuerdo con Felipe, porque yo tengo la impresión que ese es un factor distorsionante. Ese es el factor distorsionante.
Hay varias situaciones que se dan como verdades y no lo son. Esto de que Bielsa haya venido a cambiar la mentalidad del fútbol chileno. Tal vez cambió la mentalidad de 14 o 15 que forma la selección chilena. El fútbol chileno es mucho más que la selección. Y yo observo el peor momento internacional de la historia de los clubes chilenos. Entonces, ¿dónde está ese cambio de mentalidad? Y tal vez una de las razones por las que el fútbol chileno esté... Además del tema del campeonato, que es un campeonato mediocre. Además de lo muy poco que han invertido las sociedades anónimas como para hacer equipos competitivos. Además de todo eso, yo creo que está el discurso de Bielsa mal aprendido. Esto de que los equipos tienen que ir para adelante. Y poner tres delanteros aunque no los tengan. Inventar punteros izquierdos que son nueve. Inventar punteros derechos que en realidad son volantes. ¿Por qué? Porque hay que ir para adelante. Porque el discurso quedó mal aprendido, pero quedó. Entonces, el equipo que no va para adelante es un equipo que juega mal al fútbol. Cuando el fútbol no se juega así, el buen juego del fútbol no se expresa así. Se expresa a través del equilibrio. Entonces, una de las razones, tal vez, por la que nuestros equipos son de pésimo nivel internacional, o sea, del peor nivel internacional en el concierto sudamericano, puede tener que ver con ese discurso mal aprendido. No juegan bien al fútbol, no saben jugar al fútbol. Y a nivel internacional, les pasan la cuenta. Oye, de 5 para arriba te hacen los bolivianos, ¿no? Y allá no está el discurso del verso para adelante, y todos para adelante, y tres puntas, y... No, se está jugando bien al fútbol, nada más. Polaco, ¿por qué esta situación de la selección no se ha podido traspasar a los clubes, siguiendo un poquito con la temática que plantea Fernando de la debacle a nivel de clubes a nivel continental y el éxito rotundo de la selección chilena en todo ámbito internacional? Bueno, por dos razones bastante especiales. Primero, porque no tienen la materia prima que sí tiene la selección, y segundo, porque la forma que afronta la mayoría de los equipos, la forma en que afronta los torneos no es comparable como se planifica una selección, por ejemplo. La gran mayoría de los clubes lo que quiere es llegar bien a fin de mes. Y la gran mayoría, te diría que el 90% de los clubes en las dirigencias lo que quieren es su chequecito a fin de mes y listo. De que venga el CDF, y si tengo que invertir poco y nada en divisiones inferiores, maravilloso. Y si puedo comprar uno que otro, y si de repente por casualidad me llego a meter en un torneo internacional, maravilloso. Pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. La selección, por ejemplo, que es una isla dentro de todo esto, apunta a la excelencia, apunta a siempre a nivelar para arriba. Escuchando a Felipe y a Fernando, yo creo que hay, y no por tratar de abuenarlo ni nada por el estilo, pero yo creo que hay un punto medio ahí que es súper importante. Es cierto que para muchos se aprendió mal el discurso, pero ya hay un discurso y ya hay una demostración. O sea, en Chile se demostró que se puede ganar. Primero, que se puede jugar a alta intensidad, se puede jugar bien al fútbol, y que se puede ganar, que se puede parar frente... ¿Dónde están las dos demostraciones? Pues son dos. Perdón, ¿qué demostración? Las dos demostraciones que se puede jugar así, bien y ganar. ¿En la selección chilena? Y yo te agrego otro, la U. Ya, está bien. Nada más. Si yo te estoy diciendo... Nada más. Está bien, pero... Todo ya, lo otro es fracaso para fracaso. Está bien, Fernando, te la doy. Pero resulta que nosotros, a mí que me tocó jugar en los 90, fines de los 80, o sea, nosotros íbamos a Argentina y, oye, ojalá que no nos hagan cuatro. Ojalá que no nos hagan cuatro. Hoy día está instalado en el consciente de los equipos que si tú trabajas bien y entrenas bien y tienes un buen equipo, sí le puedes ir a pelear a un pero te siguen haciendo cuatro. No importa, pero se no, puede no, hacer. No, que no es que no importe. ¿Cómo que no importa? Pero claro que porque importa. Lo que tú acabas de decir hace referencia a que nada cambió. Peor. No, ¿cómo que no cambió, peor? Fernando? Tú das un dato de que es erróneo. En los años 90 se competía y muy bien a nivel internacional. Está bien, tu partida pero... va a ser completamente equivocada. Tú mismo integraste un equipo que fue semifinalista y que no iban a perder por poco a Argentina. Tú fuiste parte de un equipo al está que bien, le robaron Fernando. La Copa Libertadores. Está bien, Fernando. ¿No te acuerdas? Pero una excepción, como también no fue la excepción. Porque como el año también, 90... Porque no. También lo fue, por ejemplo, una excepción de una Universidad de Chile, Jorge San Pablo, en el año 2011. Eso es una excepción. Porque, ya, porque eso sí es una excepción. Porque es el único caso. En los años 90 tú tuviste un campeón de Copa Libertadores, un subcampeón en el 93, y a nivel de selección, ¿cómo era? Universidad, llegaste a un mundial después de muchísimos años.
Llegaste al Mundial, imagínate, llegaste al Mundial esta selección te ha llevado a dos Mundiales, te va a llevar un tercero, y resulta que tú me estás diciendo que no existe ese concepto. ¿Cómo no va a estar instalado el concepto en la gente? A ver, pero nos convocas precisamente. Ordenemos un poco, Fernando. Está bien, pero que tú dices que no existe. Mira, tú dices que eso no existe. Polaco, Fernando. Lo que yo digo que no existe es que ese cambio de mentalidad haya llegado a todo el fútbol chileno. Y que es que tú partiste diciendo que yo parto de una mala base, de una mala estadística. Sí. Y resulta que hay un tema que hoy día, te lo dijo Felipe, antes no existía eso. A ver, los resultados te desmienten, pues mira la década del 90, la cantidad de logros que tuvieron. Pero mira, a ver, vamos. ¿Cuántos logros? ¿Cuántos logros? Sí, vamos a escuchar al pollo. Después le contesto, porque tú estás de acuerdo. Sí, vamos a ir subiendo temperatura. Pollo, tú tuviste a cargo dos selecciones menores que también se pensaba que comenzaba una generación dorada, un ciclo nuevo de fútbol después del oscurantismo del maracanazo de la década de los 80. Y sin embargo, eso se frenó. Se frenó a todo nivel, se derrumbó la... Una palabra muy de moda, se abortó. Se abortó todo, se abortó cualquier proceso. Se clasificaron a tres mundiales juveniles. Hoy día resulta casi inexplicable que Chile no clasifica ninguno. En cambio, en ese tiempo se clasificó el 93 a un sub-17, el 95 a un sub-20, a un sub-17 el 97. ¿Por qué se abortó y por qué pensar que ahora esto se puede sí prolongar en el tiempo? Yo difiero con lo que dicen acá mis compañeros. Con tertulios, como diría alguien. Tú comenzaste una pregunta. ¿Qué pasa con esta generación dorada? ¿Qué pasa con este recambio? Esta palabra tan de moda. Y yo digo que el recambio significa repuesto. Hay que traer algo original. Hay que suplantar. Y vemos con temor de que esa suplantación de jugadores, como ya acaban de nombrar algunos, 12 o 15 jugadores, lo vemos con incertidumbre, con temor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se dice aquí también en forma errónea que Bielsa cambió la mentalidad. Él no cambió la mentalidad. Él cambió la actitud de los jugadores de someterse a que la táctica, que la inteligencia del juego se tenía que realizar, pero ya no como lo hicimos nosotros durante años, sino que con esfuerzo, con inteligencia, para poder lograr los resultados que todos estamos gozando. Entonces, él cambió la actitud. Y la actitud se demuestra en la cancha. La mentalidad la traen. Yo no me acuerdo que Elías Figueroa, que Chamaco Valdés, que Carlos Caselli hayan entrado a una cancha a perder. La mentalidad existía. Resulta que los medios, el relato, como dicen acá, no era el adecuado. Porque no había los conocimientos. ¿Qué es lo que hizo Bielsa? Detectó, como estudioso que en Chile había un filón de oro. Y esa era la sub-20. Y por eso que tomó esta generación. La cosecha que sembró su lantada y todos los entrenadores chilenos. Ojo, quiero también hablar de los entrenadores chilenos. Esos jugadores que hoy día estamos gozando los formaron y mal formaron entrenadores chilenos. Entonces, Vidal, Medel, Valdivia, Bravo, etcétera, etcétera, producto de la formación de entrenadores chilenos, con todas las deficiencias. Lo que pasa es que después se sometieron a que Bielsa, con rigor y tolerancia un porcentaje pequeño, porque esa la daba Bonini, crearon un modelo de juego, tampoco un esquema táctico, un modelo de juego. El modelo de juego significa asumir esta profesión, pero como lo hacen en Europa, y no como lo hicimos toda la vida aquí en Chile, donde nosotros protegimos jugadores guatones, gordos, buenos para tomar, jugaban lento, y también habían jugadores muy profesionales, pero prevalecía lo otro. Con la mentalidad de los dirigentes, con clubes deficientes, catastrófico en todo sentido. Entonces, hoy día estamos avanzando. Tú me hiciste la pregunta de la sub-17. ¿Por qué esta sub-17 llegó a un tercer lugar? Porque hubo una dirección técnica nacional, que Abel Alonso Sopelana, en aquel entonces el presidente, escuchó a los técnicos, a Arturo Salá, a Manuel Pellegrini, y al que habla, y nos llevó a formar una dirección técnica nacional. Duró 5 años esa dirección técnica nacional. Lamentablemente era para el fútbol de alto rendimiento, selecciones menores, pero no para el fútbol nacional. Con las divisiones cadetes se trabajó, pero no con el fútbol amateur. Pero a través de esa dirección técnica nacional, en 5 años, fuimos a 3 mundiales de fútbol. ¿Cuánto tiempo pasó para que recién viniera a clasificar en este verano la sub-17 para ir a India? Con técnicos fracasados, argentinos, porque este país se argentinizó también. Trajeron técnicos argentinos, trajeron sus parientes para trabajar,
fracasaron, y técnico chileno también de Alcurnia también fracasaron. ¿Por qué? Porque no hay un modelo, no hay un plan maestro. Y es por eso que yo me voy para allá. No estoy hablando ahora que los clubes hoy les interesa vender o no. Hablemos de eso, de la génesis, de ahí, de dónde comienza el fútbol. Caco. Yo entiendo perfectamente, Leonardo, que haga una defensa corporativa de la calidad de los técnicos. Yo estoy totalmente desacuerdo con no, eso. No, no, no. Yo digo técnicos buenos y técnicos malos. Yo no pero creo, tú no puedes renegar de que esta selección sub-20 fue producto de divisiones sub-20, ¿ah? Sí. Es decir, tuvieron un proceso de formación desde escuelas de fútbol hasta los 19 años. Yo creo que Chile practicó un fútbol vergonzoso, con excepciones. Nosotros jugábamos a un fútbol en el cual estábamos acostumbrados, ¿sí?, a que no existía el arco contrario, de que había que tener la cajita de fondo, cuidarla que los laterales no pasaran. Yo cuando hablo con Carlos Caselli me dice, siempre jugué solo y aislado. Cuando hablo con Elías Figueroa me dice, en realidad no había una idea como para que el volante que tenía, que eran dos volantes de contención, pudieran desdoblarse. O sea, tenía un fútbol esquematizado, 4-4-2, y ahí nos salíamos, y ahí perdíamos, y ahí podíamos ganar algunas cositas que son episódicas. Y alegale, entrenadores poco intrépidos, poco osados. Por eso creo que Bielsa tiene una importancia enorme. A mí me produce, sinceramente... Ojo, que yo soy bielsista, Caco. Pero lo ocultáis muy bien. Y lo ocultan muchos. Muchos se dicen bielsista y lo ocultan. Yo he escuchado incluso algunos que están acá criticando a Bielsa, que cuando gana Bielsa han hablado bien de Bielsa. Y algunos que reconocen, entre líneas, que efectivamente el fútbol chileno es otro a partir de Bielsa y San Pablo. Cerrarse a esa realidad. El fútbol chileno. Lo que pasa es que tú dijiste en la caída, ¿por qué quizás los clubes no juegan tan bien ni ganan internacionalmente? Porque no han aprendido, y tú mismo lo dijiste en la lección. Claro. Se niegan a aprender de Bielsa. Se niegan a saber que el fútbol chileno. Lo que ha hecho Bielsa en el fútbol chileno, exactamente. La selección. Le cambió, pero la selección subió a la jugadores. Selección. Subió no al nivel chileno. La selección chilena, si está valorada en este momento, si está cotizada, si está prestigiada, no es ni más ni menos porque llegó Bielsa, llegó San Pauli, y no solo por los resultados, es por chileno, la forma de juego. Caco, Fernando, Felipe. Es la forma. Si nosotros cambiamos la forma de juego, nosotros el Chile juega una forma que casi ningún país juega en el mundo. Y nos admiran por la eso. La selección. Bueno, ojalá que los clubes aprendieran la lección. Ocurrió. ¿Y Caco, por qué no la quieren aprender? Porque queremos vivir desde esta cosita que cerramos por lo que sea. Por eso hacemos goles, cerramos el partido. A la selección, pues, Caco. No hablen del fútbol chileno, porque eso pero no es verdad. Fernando, es que yo creo que Fernando introdujo con mucha... pero con mucha inteligencia para la discusión un tema del que no estábamos hablando. Si estábamos hablando de la selección. Claro. No estábamos hablando del fútbol chileno. Estamos hablando de la generación dorada, si se va a repetir o no. Sí. Evidentemente no tiene un correlato con lo que ha pasado con los clubes. Entre otras cosas, y ahí yo discrepo contigo, no tiene un correlato por el maldito concepto del equilibrio. El equilibrio traducido a chileno es temor. Solo y únicamente temor. No es inteligencia futbolística, no es tácticas distintas, es temor. El temor que rompió Bielsa, el temor que rompió Sampaoli, el temor que dejó de existir con esa selección y con una generación que era muy buena y que, a diferencia de otros resultados buenos que ha tenido el fútbol chileno, porque obviamente ha tenido, el Pollo es responsable de varios, Goldberg también, una cosa son los resultados puntuales y otra cosa es lo que hizo esa selección con Bielsa y con Sampaoli, que fue, y perdón por la ciutiquería, pero fue enamorar al mundo. O sea, es distinto cuando tú ganas de una manera que cuando ganas de otra. Es distinto cuando tú llegas a una semifinal de una manera que cuando llegas a otra. Y esa situación que se produjo con la selección, a mí la esperanza que me da, y ahí hay un tema, es que efectivamente no cambió, por desgracia, como debía haber cambiado a muchos entrenadores, a muchos periodistas, a muchos dirigentes en el medio chileno. Pero sí cambió el paladar de la gente. O sea, hoy una selección chilena que salga, por ejemplo... Y perdón porque viene, y ojalá que les vaya bien, pero viene la selección de Caputo. Una selección chilena que juega como la selección de Caputo, aunque llegue a la final, que a mí me parece imposible, pero aunque llegue a la final de un torneo internacional, no enamora. Y eso la gente lo resiente, y me parece muy bueno. Y eso también es parte del cambio que se produjo, cambio ideológico, como quieran verlo, que se produjo con esta generación dorada y este Bielsa. Y solo un punto, y aquí quiero ser peleador completamente, yo creo que tienen muy poco que ver los técnicos chilenos con esta generación. Me parece que ese es un verso cariñoso hacia el medio local,
creo que tienen mucho más que ver con el crecimiento de ellos como jugadores los técnicos que tuvieron afuera, en los distintos clubes. O sea, me parece mucho más importante un jugador como Arturo Vidal. Pero Felipe, déjame darte un ejemplo. Estás hablando para de Arturo, jugadores de 20 años. Sí, sí. ¿Quién los formó momento, hacia abajo? No fue Bielsa, ni San Paolo, ni nadie. En ese momento fueron muy importantes, pero lo que son hoy... Tomemos como ejemplo Arturo Vidal, y con esto cierro el ejemplo nomás. Arturo Vidal es mucho más importante Conte que Zulantay. Mucho más importante. O sea, no hay comparación. Entonces, seguir diciendo que son productos de los técnicos chilenos cuando eran chicos es mentira. Gracias a Dios salieron y afuera los cambiaron, creo yo. Y Bielsa y San Pablo llevaron a cambiarlo. Si hubieran seguido acá o se hubieran quedado solo con esa formación de cuando eran chicos, no serían lo que son hoy día. Fernando, es importante, lógicamente, tener una buena base formativa en los clubes, digamos, que haya inversiones en los clubes, que surjan buenos futbolistas. Pero ¿cuánto tiene que ver la cabeza del grupo, en este caso el técnico, a partir de ahora la decisión de los entrenadores que lleguen a futuro a la selección chilena o al fútbol chileno? Sí, claro, como en todas las cosas, yo creo que es fundamental. El tema es que aquí hay muchas cosas que conspiran contra esa formación. De partida este reglamento que incluyó a 7 extranjeros durante varios años, que hoy día piensan modificar a 5, pero no hay tanta seguridad de que eso suceda. Eso es un atentado directo al crecimiento de los chicos y el desarrollo en primera división. Yo digo que se ha avanzado mucho. Yo tuve la oportunidad de estar 6 años yendo a ver fútbol cadete. Y yo noté que se avanzó bastante. Ah, queda un montón. Todavía hay trabajos muy deficitarios, pero se avanzó bastante. El gran problema de Chile no está en la formación. Mira lo que te digo, que tiene déficit. El gran problema del fútbol chileno y de estos chicos es del paso de la juvenil al primer equipo. Ese es el gran problema de la mayoría, del 95% de los chicos. No, son la barrieta. No. ¿Y tú no, decís por qué? Para que me lo discutan más todavía. Porque los técnicos no se atreven a ponerlos. Por distintas circunstancias. Algunas muy legítimas, no, más que legítimas, entendibles. Porque si se juega con un par de chicos y pierde 3 partidos, lo pueden echar. O porque está más bien casado con los 5 extranjeros que trajo, o con los refuerzos que vienen. Y así se dan, y con esto te la dejo, y así se dan casos tan absurdos, que vienen en las divisiones inferiores, los mejores chicos suelen estar en Católica, la Ubico. Luego uno puede tener un universo de selección más grande, porque los chicos quieren todos jugar allí. Por lo mismo, la mayoría de las veces esos equipos son campeones de la 15, la 16, salvo excepciones. Por tanto, esos chicos deben ser los mejores de la categoría, que duda cabe. Cuando estos chicos empiezan a acercarse al primer equipo, la mayoría no juega. Debuta por ahí alguno a los 18, vuelve a jugar a los 21. En cambio, todo el resto de los otros niños que estaban en Huachipato, en Palestino, en Audax, empiezan a debutar por necesidad, porque el club no tiene otros jugadores. Y se da el absurdo que los clubes grandes, cuando cumplen 22 años, contratan a estos chicos, que solían ser los suplentes en las selecciones menores de sus propios chicos. Te doy un último ejemplo. El chico Camilo Rodríguez en Colo-Colo. ¿Tú sabes quién era el titular absoluto de todas las divisiones inferiores en Chile en las selecciones nacionales? Camilo Rodríguez. ¿Tú sabes quién era el suplente? Brian Béjar. En Colo-Colo están invertidos. Polaco, ¿qué se puede esperar de acá en adelante, más allá de lógicamente, el futuro de todos estos seleccionados chilenos que seguirán brillando por un par de años más, pero, sí, pero hagamos una mirada un poco más a futuro, más a largo plazo? Me imagino que muchos deben estar imaginando una situación como la del tenis, que después de Ríos, Masú, González, tuvieron que pasar algunos largos años antes de ver crecer a chicos que quisieran sentir un poquito de esperanza, pero tampoco es una esperanza concreta, los Yarri, los Garín. ¿Qué se puede esperar hoy día del fútbol chino, sobre todo tomando en cuenta los resultados de las selecciones menores en los últimos campeonatos sudamericanos? Lo que pasa es que aquí tiene que haber un enfoque en el camino más que en el resultado. Hoy día se le juzga a los entrenadores. En el proceso. Exacto. Porque te voy a poner un ejemplo que es de un equipo y que hoy día se está traspasando, por ejemplo, y que se está viviendo en una selección. Te pongo como caso el Barcelona, que es más conocido para todo el mundo, y te pongo caso, por ejemplo, de la selección alemana. Los niños que entran a la Masía en el Barcelona entran a los 10 años y acumulan una cantidad de horas de entrenamientos con una idea fija. Y una idea fija que no tiene nada que ver si se juega con línea 4, con línea 3, no tiene que ver con eso. Tiene un concepto, un idioma, ellos le llaman un idioma.
un idioma futbolístico que ellos aprenden a los 10 años. Empiezan a los 10, a los 11, 12, 13. Llegan a los 17, 18 y el cabro chico tiene 4.000 horas de entrenamiento que cuando llega al primer equipo dice, esta cuestión la aprendí. Papita, va al loro, porque esta cuestión ya me la sella. Este libro ya me lo leí. Acá se me hace un poco más difícil porque estos gallos son más buenos. Pero el libro ya me lo leí. No es que yo agarre un cabro y lo pongo ahí y empiece a mirar cómo pasa la pelota y dice, te voy a poner un caso, un ejemplo, por ejemplo, del fútbol chileno. Uno de los buenos valores que surgieron hace unos años en Colo-Colo, Cristóbal Jorquera. Y en ese momento era como la joya del fútbol chileno. Ojo con Jorquera, este gallo va a ser extraordinario. Sucesor de Matías Fernández. Sucesor de Valdivia. Matías Fernández, exactamente. Y él mismo contó, tuve la oportunidad de tenerlo en un programa, y él mismo contó que lo pusieron en la selección chilena y dice, no vi la pelota en 15 minutos. Tomaba la pelota, tenía a Vidal, tenía a Medel, tenía a Isla al lado mío. No podía jugar. No podía jugar. ¿Por qué? Porque su idioma no era el mismo. Estos cabros tienen una manera de pensar y de razonar el fútbol, no solamente de alta velocidad, sino que también de tomar muchos riesgos, de ser valiente y decir, voy. Y si la embarro, no importa, yo me recupero. Y eso cuesta años de trabajo. No es llegar y decirle a un cabro, oye, atrévete nomás, anda. Para atreverse hay que entrenar el atrevimiento, hay que entrenar, hay que prepararlo. ¿Qué pasa? Te pongo el caso, por ejemplo, te hablé de un equipo, te hablo de una selección, Alemania. Alemania, finalista en Corea y Japón, si no me equivoco, que sale 2002. Y ahí, imagínate, siendo finalista, dicen, no, esto no da más. Ya el fútbol fuerte, físico, de solamente gallos grandes, no da. No da, no nos va a dar en el futuro. ¿Qué es lo que hace? Dice, no, tengo que empezar a incorporar el tema fútbol. ¿Y dónde lo hace? Desde las selecciones menores. Pero de las selecciones menores empieza a agarrar. Entonces, ¿bajo qué proceso? A eso voy. ¿Bajo qué modelo? A eso voy. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sacas tú hoy día con, por ejemplo, tener un entrenador de una selección sub-15, de una selección sub-16, si el cuerpo técnico de la selección adulta, por ejemplo, hoy día tienen una muy buena relación? Hoy día hay una conexión, hay comunicación entre ellos. Pero ¿existe un trabajo mancomunado desde la selección sub-12 hasta la sub-20? No existe. Está supeditado a la buena voluntad. Oye, pásame un par que me los voy a llevar de sparring, pásame un par que me los voy a llevar de invitados. Pero no existe un correlato, no existe una conexión entre todas las selecciones como para que digan, sabes que el cabro que llega arriba llega con una acumulación de horas de entrenamiento bajo el mismo concepto. No la mentalidad y no... Perdón, es que no es lo más significativo. No entra el lenguaje como... Deja escuchar al pollo. Lo más significativo, insisto yo, es la forma en que tú expresas el juego. Lo que hablaba Felipe... Es que lo que cae en el error los medios de comunicación es que analizar el fútbol chileno desde el punto de vista del alto rendimiento. Y cuando estamos hablando de por qué un jugador, y el mismo Fernando lo ha dicho... El grave problema es cuando pasa juvenil, ya sabes cuánto de edad tiene, 18 años. Ya viene, pero si viene mal, viene chueco. Y hay una frase que dice, lo que Juanito no aprendió, Juan no lo aprenderá. Entonces estamos hablando de todos estos jugadores talentosos que se perdieron, es porque hubo una mala formación. Y ahí estamos hablando de la mala formación, que muchos jugadores no saben los fundamentos del fútbol. Y cuando llegan a la etapa del perfeccionamiento, 15, 16 años, oye, no tienen todavía... la expertise, como dice, la experiencia o la sabiduría para saber definir ciertas jugadas por el desconocimiento. ¿Sabes por qué? El grave problema, y aquí se los concedo, el fútbol chileno adolece de entrenadores que sepan captar los talentos, porque estamos hablando de jugadores talentosos. De aquí para adelante hay que captar jugadores talentosos para que puedan emular bien a los Medel, los Bravos y todos los que conocemos. Entonces, ahí hay una falencia. Nadie corrige las divisiones menores. Cualquier jugador bueno para la pelota, comillas, oye, tiene que estar en la selección. Mentira. Cristóbal Jorquera, tú nombraste, un excelso jugador técnicamente, pero adolecía de otras cosas, las que no inculcó Bielsa. Pero la selección de Caputo, el esfuerzo, adolecía, el rigor. La selección de Caputo adolecía de falta de técnica en los jugadores. Le falta mucha técnica. No, señor. Le falta mucha técnica. Porque muchos de esos están jugando y juegan mucho mejor. Puede Algunos ser. De ellos están jugando y son figuras sus equipos. Mira, espérate, para terminar mi intervención. Como jugaba Chile. Y ustedes deben encontrarme la razón. Los entrenadores chilenos, y esto me lo deben de conceder, trabajamos siempre, tú fuiste jugador también polaco,
hemos trabajado siempre con un capital cultural carenciado de todo tipo. Familias disfuncionales, apretura económica, mala alimentación, cero educación. ¿Ah? Pero lo ideal es como trabaja en Alemania, en Holanda, todo. Un capital cultural adquirido de familias funcionales, sin apretura económica, bien alimentado, educación por lo menos formal y no exijamos superior. Ese es el capital con el pero que hemos trabajado. Entonces, para ni poder. Ni Alexis Sánchez, pero tiene espérale, esas características. Para poder trabajar e inculcar un fútbol donde Bielsa lo trabajó, que es la inteligencia, el juego, la táctica, necesitamos un jugador inteligente. Y nadie ha entrenado a los jugadores nuestros de aquí para arriba. Nadie. Déjame agregar un tema a eso que me parece que es fundamental. O sea, yo insisto en el punto inicial. La alfabetización, llamémoslo así, aunque suene duro decirlo, que trae Bielsa con Sampaoli tiene que ver con algo que ya no se puede echar atrás, digamos, que es, nosotros estuvimos 100 años acostumbrados, ustedes que fueron jugadores, tú que fuiste técnico, acostumbrados a que el discurso era, ok, hay talento en Chile, porque talento ha habido siempre. Sí, buenos jugadores ha habido siempre. Buenos jugadores ha habido siempre. Hay talento en Chile, pero nosotros no vamos a conseguir nada siendo protagonistas. Nosotros tenemos que esperar. Nosotros tenemos que ver, mirar al rival con temor y salir de a poquito. Eso cambió. Eso cambió con la selección. A lo mejor hacen los clubes no, porque todavía hay lastres. Entre los técnicos, entre el medio. ¿Nunca la historia jugó de manera distinta? No, ninguna selección nunca jugó como jugó la de Bielsa de San Pauli. Nunca. Ningún equipo como la U jugó nunca como jugó la U de San Pauli. Nunca. Que en términos de dinámica, en términos de protagonismo, es una cosa completamente nueva. Yo creo que la bendición es que demostraron esos dos, para bien o para mal, pero demostraron esos dos, porque puede que tenga cosas malas también, pero demostraron que se podía por el otro camino, pero completamente contrario. O sea, es que no es esto, es ser protagonista siempre. Si son dos delanteros, si van a pasar los volantes o no, eso son matices. Espérate. Y me parece que más claro todavía es, porque si uno se basa en Alexis Sánchez, en Vidal, en Bravo, en Medel, que son grandes jugadores y habrían sido seguramente igual grandes jugadores, como fueron Caselli, Figueroa, Vélez, Golver o cualquiera de ellos, es más fácil entrar en la discusión, pero a mí me gusta siempre fijarme en lo otro. O sea, no serían lo que fueron si no hubiera estado ese concepto de protagonismo y de juego de conjunto y de dinámica ofensiva. Bosellur, que era un jugador del montón. Jara, que era un jugador del montón. Si no fuera por Sampaoli, Mena, que era un jugador menos que el montón, con todo respeto. Jugadores de la etapa de Sampaoli, Vargas, Arangui, Marcelo Díaz, llegaron a ser estrellas mundiales gracias al sistema, no gracias a ellos, gracias al sistema. Y si uno no valora ese sistema, quiere decir que no entendió nada estos últimos días. Cago, ¿y qué han aprendido los técnicos chilenos de Bielsa, de Sampaoli, o no quieren aprender? No, si el técnico porque chileno, eso no se traduce, como dice Fernando, al campeonato chileno, a la competencia internacional, a nivel de clubes. Hay una evolución en la capacitación y en la preparación y en la formación. El técnico chileno, yo me recuerdo que las grandes discusiones que tenía con los entrenadores de esa época era porque los técnicos hacían en la Federación de Fútbol y lo hacía el colegio técnico. Es como si el colegio de abogados formara a los abogados, me parecía una cosa increíble. Se opusieron los técnicos chilenos a la creación del INAF. Era lo que se opusieron. Pedro Morales tuvo que sufrirla mucho, que en paz descanse, que era el único técnico reconocido por FIFA para crear esto que era una escuela, una academia, para darle más preparación, más integral a los técnicos. Se creó el INAF. Ellos son capacitados, ellos tienen conocimiento, ellos cada vez adquieren asignaturas que son colaterales a un liderazgo, que son los técnicos, me parece muy bien. ¿Qué es lo que yo le encuentro a los técnicos? La falta de atrevimiento. Que una vez que han aprendido todos estos conocimientos, cuando están en el campo de juego, arrugan el brazo. Siguen todavía con ese hábito cultural, como decía Felipe, que no se puede enfrentar con las mismas herramientas a los poderosos, a los potentes. Cuando se acabó ese problema, cuando ya la discusión dejó de serlo, acordemos las discusiones con Lucho Santibáñez. Mira, eso lo hablábamos, yo lo hablo con un ex compañero, con el Loco Gamboa, Miguel Ángel, gran amigo, y conversamos. También le gusta el técnico. Entonces, oye, ¿qué nos faltó a nosotros? Las inquietudes, como dice Felipe. Y nos faltaron, ¿sabes qué? Bueno, entrenadores intrépidos, osados, arriesgados. ¿Sabes por qué no se atrevían? Porque habían jugadores que no sabían que no iban a durar 90 minutos con un fútbol como hoy día ustedes admiran, de alta intensidad. No íbamos a durar. Yo creo que sí. Como hoy día, no íbamos a durar, porque la preparación física no era la que estaba acorde a los tiempos modernos. Los conocimientos no eran los mismos. El profesionalismo era a medias. Pues y yo, eso lo digo con propiedad. Siempre va a quedar esa duda. Yo siempre pienso, ustedes, Colo-Colo 73, tú dices, en un partido a lo mejor no podían no tener la misma intensidad. Pero ese plantel de Colo-Colo 73,
¿cómo habrá sido las capacidades físicas y técnicas que tenían, que jugaban la Copa Chile, el campeonato local, la Copa Libertadores, las clasificatorias? Jugaban tres partidos a la semana. Hoy día, hasta el día de hoy, se dice no se puede jugar tanto. Tres partidos a la semana y salieron campeones. Termino con un ejemplo. Cuando fuimos al Mundial de 1974, nos enfrentamos con Alemania Oriental. Si yo no corría más que el alemán, no tocaba la pelota. Y ahí nos dimos cuenta, en ese tiempo, año 74. Ya, pero ¿podías correr más que el alemán? Claro que pudimos, porque estuvimos preparados para ese campeonato. Bueno. Éramos una élite del fútbol chileno. Estuvimos preparados para enfrentar física, técnicamente y tácticamente a las grandes potencias. Alemania nos ganó 1-0. Oye, claro, porque la Alemania es la dueña de casa. Pero, y todo te dijeron por años que no podías correr igual que los alemanes. Nombraste el Colo-Colo 73. El zorro era muy inteligente. Era un adelantado a la época. ¿Qué pasa con eso? Yo no voy a hablar de que nos robaron la copa ni nada. Él me cambió la mentalidad mía, porque yo era un jugador de mitad de cancha para arriba. Desde Everton y Unión. Pero ¿cómo le decía? Pero él me cambió. ¿Cómo le decían los entrenadores chilenos a Lucho Álamo? El imbécil Ferín le dijo. Ah, bueno, claro. Porque había una pugna ya en esa época de cómo se jugaba. Sí. Había un fútbol de Álamo que era directo. Pero no hablemos de la condición. Que buscaba un poquitito lo de Bielsa, y se encontraba con un fútbol muy fuerte del técnico como don Fernando Riera y como muchos que lo siguen. Ya anda un poco más atrás. ¿Quién reconoce a Mirko Josic? Bueno, yo creo que también un antesala. Yo, a nivel de club, Mirko Josic en ese orden. Voy colocando yo en la evolución del fútbol chileno. Hasta que llega Bielsa y se acabó la cosa. Mira, Vidal, por ejemplo, bastó que estuviera tres sesiones afuera, no convocado. Y Vidal empezó a jugar lo que tú dices que no pareciera posible en algunos jugadores. Déjame agregarte algo. Perdón, pero déjame agregarte algo. Estoy hablando de algo excepcional. Hablemos de una generalidad. Espérate, le cambiaron el técnico a Vidal, a Medel, a Valdivia, a todo, a Sánchez, y Chile jugó mal con los mismos jugadores. Le volvieron a cambiar el técnico a Chile de nuevo, y tuvo que, pero hizo una frenada que no vimos. Con Borges jugó mal Chile, y con Pizzi, con las ideas de Pizzi, si las tuviera, también jugó mal. Y tuvo que retroceder porque los jugadores le dijeron, no vamos a jugar así, compadre. Nosotros sabemos cómo jugar, tú no. Y le cambiaron el juego. En la propia Copa Centenario. Pizzi tuvo que adaptarse a cómo jugar. Oye, hay que poner un 9 de área. ¿Y qué tiene no malo? Jugamos con... No, se lo tiene malo. Es que siempre se toma como que... Yo escucho los que técnicos, tengo una cosa, los técnicos buenos son los que andan con el látigo, los que andan con Rodrigo, estoy diciendo otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque resulta que, y voy a hacer el paragón con un equipo, chileno. Fíjate que se llegó a creer que acá en Chile la única manera de ganar era con el látigo. Tanto así que el mismo Bielsa, ni hablar Sampaoli, que se lo caminaba a todos, son técnicos intervencionistas, quieren estar en todas las jugadas, quieren gritar cada uno los detalles. Hasta que aparece uno, o sea, de hecho, esos técnicos, por ejemplo, y esa metodología que lleva a la Universidad de Chile a ganar la Copa del 2011, la Copa Sudamericana, se quiso replicar después con entrenadores parecidos. ¿Por qué? Porque esa era la receta. Pero esa es parte Eso no es así. O sea, tú me vas a decir que la U no buscó técnicos similares a Sampaoli. Pero erróneamente. Pues, ¿y quién te está diciendo que no, el técnico que más concesiones ha hecho en la historia reciente de la selección chilena es Sampaoli? Fernando, ¿quién te está diciendo que no? Déjame terminar y de ahí intervienes, si te parece. Es que vas para el mismo lado. No voy para el mismo lado. Que no lo son. No voy para el mismo lado. Tú todavía no me dejas terminar y ya estás interviniendo. Bueno, está bien. Gracias. Que te demora mucho. Ah, chuta, no sabía. ¿Qué quieres que te diga? Te demora mucho. La idea si hubiera llegado más temprano antes, quizás hubieras tenido más tiempo también. No, porque el programa no empezaba antes. Estábamos todos esperando la misma hora. Bueno, escuché al polaco, por favor. Yo sabía hasta un debate, no un monólogo, pero continúa con el monólogo. No, dale, gracias. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo eso era como, no, esa es la única forma. Llega un técnico como hoy y me dice, no, estoy ni ahí. Y te voy a dar un ejemplo mundial, Zidane, ¿qué es lo que hace? El mundo mira. Y él muchas veces dice, yo no necesito intervenir mucho. Estos jugadores ya saben ya. Yo me meto lo justo y necesario. Entro, salgo. Eso ya lo decía Pedro Morales. Entonces, ojo, no es solamente el método, no es solamente ser, oye, que hay que... No. No es solamente, como decía Fernando recién, tres delanteros, cuatro, porque es una interpretación. No. Es saber en qué momento puedo ir y en qué momento me tengo que retrasar yo.
en qué momento tengo los intérpretes como para hacer un equipo ofensivo y en qué minuto no los tengo. Si en un minuto, Caquito, para terminar, que quiero escuchar, a Fernando. Si en un minuto yo no tengo los hombres, si yo no tengo los hombres capacitados y bien entrenados como para decir, compadre, yo me voy de aquí y le voy a ir a pegar un combo a Brasil, a España, ¿tú te vas encima de ellos? Si no los tienes bien entrenados. Pero si lo puedes crear, Rodrigo. Fernando, espérate. Felipe, Fernando. Pero ese es otro tema. Fernando. No, yo discuto las caricaturas. Discuto las caricaturas. Porque hablan, ponen a Sampaoli como ejemplo de técnico con el látigo. No, yo no y yo nunca, no, él. Yo nunca he visto un técnico que haya concedido más en la selección chilena que él. Nunca, ninguno. ¿En qué sentido? En todas las concesiones que hizo con los jugadores. En todas. Disciplinario. Completamente. Pero estamos hablando de la cancha, pues, Fernando. Entonces, estamos hablando de la cancha, pues, Fernando. Pero otra cosa. ¿Cómo estamos hablando de la cancha? Estamos hablando de la cancha, estamos hablando en el concepto táctico, en las repeticiones, la cantidad de veces de automatización. No, no, tú estabas hablando del látigo, tú estabas hablando de... Sí, ahí el tipo era con el látigo. De que llega un modelo como el de Hoyos, que es completamente distinto. El modelo de trato de los jugadores, yo imagino que estaba hablando de Hoyos respecto de Sampaoli. Lo de Sampaoli, lo de Bielsa, quedaron como caricaturas de una disciplina... no, pero en el sentido de tienes que hacer esto y no esto otro. Tienes que moverte así y no asá, en ese látigo. En la cancha es así, converso con cualquier jugador que lo haya dirigido esos dos técnicos. Sampaoli un poco más flexible que Bielsa, no era tan automatizado. Pero pregúntale a los jugadores, era repetición, tras repetición, en los conos, es que te moviste un poquito más acá. No, compadre, no es hasta allá, es hasta aquí. Y eso es el látigo. Y era así, y era pero con no, el látigo. Disciplinario, otra cosa. ¿Qué pasa? Que él hablaba del látigo disciplinario, que es otra manera. Ese es otro tema. Yo te decía, Felipe Campo, hace 4 o 5 días antes del partido, dijo, y el técnico nos señaló que si no hacíamos lo que él quería, no podíamos jugar. Eso es el látigo para mí. Pero es un látigo táctico. Pero un látigo conocen algún distinto, técnico... así que yo te perdono porque llegaste curado con perdón de vida y estoy contigo respecto a... ¿Pero ustedes conocen algún técnico que ponga jugadores que hacen lo que él no quiere que hagan? Es que eso yo no es quiero. No, porque ustedes hablan de Sampaoli y Bielsa como... Porque ellos, los jugadores de ellos no juegan si es que no la... ¿Conocen? Pollo, ¿tú conoces algún técnico que saque un jugador o que ponga un jugador que hace lo que él no quiere que haga? Sampaoli y Bielsa. Oye, pero acuérdate que sacó eso. Bielsa sacó a Iturra, la pregunta había puesto y después lo sacó al tiro. Bielsa puso a Iturra y lo sacó inmediatamente. Porque se dio cuenta que no estaba haciendo... Por eso, ¿y tú conoces algún técnico que ponga un jugador que hace lo que él no quiere que haga? No, sí, pero la pregunta es... Si la pregunta estamos hablando es, de la generación dorada, no se olviden. Sí, la pregunta es quién preorganiza el partido antes, que lo preorganiza menos. Esa es la discusión. No, porque no son todos iguales. Yo quiero hablar de otra cosa cortita sobre la generación dorada, que a mí me parece que hemos vivido en una discusión que es bien engañosa respecto al famoso recambio. Lo primero que aquí se hablaba una cantidad de idioteces en algún momento, que Chile, acuérdense, Chile tenía que jugar la Copa Centenario, ojalá con juveniles para pensar en el Mundial, que tenía que jugar incluso las confederaciones con un equipo nuevo, que son absurdos. El fútbol es el momento y estos 15, 12, 11... ¿Y que cómo los alemanes lo hacen? No tienen, pero es que no, si no tienen jugadores superiores. No tienen jugadores superiores. En Chile no tienen jugadores superiores. Cuando haya uno mejor que Bravo, que entre. Cuando haya uno mejor que Isla, que entre. O sea, que están dando la razón de que el producto nuestro viene con fallas de fábrica para no acudir a ellos a una determinada copa. Pero aún así, quiero decir, ojo, que en estos 8, 9, 10 años sí ha habido en la selección un recambio importante. En la selección han pasado y han salido por distintas razones, futbolísticas, disciplinarias, de edad o lo que fuera. Pero del proceso como se inició, con estos mismos Medel... Estamos hablando de hace 10 años con Bielsa. Sí, de este mismo proceso. Pasaron por razones, por eso digo, mezcladas. Póngale edad, futbolística o lo que sea. Waldo Ponce, Contreras, Droguet, Estrada, Millar, Carmona, pasó Pinilla, Arellana, pasó Orellana, pasó Valdivia, pasó Mar González, pasó... Ismael Fuente. Matías Fernández, pasó el otro Fernández, pasó Enrique. Han pasado muchos jugadores. Se han unido otros y se han quedado los que eran extraordinarios. Pero Felipe, no es un problema. Pero el tema es, ¿qué hay que hacer? Y aquí yo lo hago como una pregunta, no como una verdad. ¿Hay que esperar a que aparezca otro Vidal que se le acerque para que esté en la selección? ¿O usamos el que esté... O el que esté mejor. ¿Me caché? O sea, yo digo... Entiendo. Mi respuesta a eso siempre ha sido la misma. Al momento de salir a la cancha, los 11 que estén mejor.
aunque lleven 15 años, ¿me entiendes? En el entrenamiento, en la búsqueda, en el proceso de encontrar nuevo, lo que queráis. Pero no va a ser titular un jugador hasta que no aparezca, tú que fuiste al Mundial del 82. Para que fuera titular el Chano Garrido, que terminó sacando a Mario Galindo del equipo, es un jugador que primero en el entrenamiento todos decían, ¡wow! Después va a un partido amistoso, ¡wow! Volvió a rendir. Listo, te ganaste la titularidad. Pero no, no por hacer recambio. Hasta que no esté al nivel de poder ser titular. Ustedes se van siempre al alto rendimiento. Cuando tú dices qué es lo que hay que hacer, hay que hablar ya y meter en este baile a los dirigentes. Ellos son gran culpables del retroceso del fútbol chileno. Esto pasa igual que en la educación nuestra hoy día. ¿Qué es lo que se pide para la educación básica? Más recursos y en los que menos reciben. ¿Qué es lo que se pide para divisiones menores, para que trabajen en un plan maestro? Más recursos para el fútbol, base de desarrollo, de enseñanza y aprendizaje, como lo hicieron los alemanes, y no hay plata, o las platas se fueron para otro lado. Metámosle el diente, hinquémosle el diente a los dirigentes. ¿Qué es lo que pasó con la sub-17? Ese proceso exitoso que le acabo de contar de 5 años, ¿quién lo abortó? Yo se lo preguntaría a Ricardo Humor. Y el principal culpable fue Darío Calderón. Abortó un proceso de 5 años. ¿Ah? ¿Por plata? Por plata, por sensibilidades, por piel, no sé. Pero ahí me cortaron el trabajo. Entonces lo digo en forma muy personal. Pero podría haber pasado con cualquier otro técnico. No, pero además hay un tema un técnico hoy. Un proceso de 5 años con 3 mundiales no se puede abortar. Y eso pasó en... Está bien, los dirigentes pueden tener responsabilidad, pero los técnicos también. No, hace un rato nadie recogió lo que dije yo, pero el gran problema del fútbol chileno es que los jugadores jóvenes no juegan. No los ponen. ¿Pero por qué no juegas? Por lo mismo que te digo. Mira Fernando, el sistema francés es el siguiente. El despertar, 6, 7, 8 años. 9, 10 y 11 enseñan los fundamentos del fútbol. Cabecear, conducir, golpear la pelota, etc. Y en la preformación, que viene el perfeccionamiento, 12, 13, que se les da una pausa para que sigan en los fundamentos, pero 14 y 15 es el perfeccionamiento. Para después, para arriba, 16, 17 es la maduración y 18, 19, alto rendimiento. Así trabajan los franceses, ya, pero así trabajan en Europa y así están trabajando los alemanes. Está bien, pero ¿por qué no los ponen en Chile? Si es mi problema. Cuando los alemanes dicen, oye, no podemos ganar con pura fuerza, entonces, ¿qué nos falta? Técnica. Y se fueron a Francia, adoptaron el modelo francés y también se fueron a España. Y por eso hoy día tienen jugadores fuertes, ¿ah? pero también buenos para lo que les faltaba. Pregunta, ¿por qué en el fútbol chileno a los jugadores jóvenes no los ponen? Esa es mi pregunta. Porque son productos que vienen con muchas fallas. No es así. Con fallas. No es así. Oye, no es así. Pero sub-17, Fernando, técnicamente, sí, que es nuestro representante, lo que menos tiene es técnica, pero le sobra actitud, le sobra fuerza. En eso Fernando tiene un punto, y un punto súper relevante. Lo ha visto él, lo he visto yo con mi hijo. Juegan partidos competitivos, ¿cuántos? ¿Cuatro al año? Cuatro, cinco al año. Cuatro, cinco al año. Ah, bueno, estamos hablando de composición de torneo, que no son los adecuados. Además de eso. No, pero además de eso, o sea, un cabro de 15 años, 16 años, hoy día juega 4 o 5 partidos competitivos al año. El resto son puras... Pichanga, ganas 15-0, 12-0. Porque eso se cambió, además. Claro, ¿qué es lo que pasa? De hecho, ahora volvió al sistema antiguo. Durante la época Jadwe se volvió a ese sistema. Tres años alcancé asquerosos. A vivir la época anterior donde habían vuelto, porque se había estado también... Claro. Habían vuelto ahora a jugar con y vuelta, todos contra todos, entonces, que era un buen campeonato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cabro hoy día llega, primero, que no lo sacan ni para los temblores, como si debieran sacarlo, oye, por lo menos un torneito en Argentina, uno en Brasil, acá a cierta edad, Católica lo hizo muchos años. Que llevaba a la sub-16, sub-17, lo llevaba a Croa, ¿te acuerdas? Sí. Y que le hacía muy bien, de hecho. Es que si tú no tienes jugadores talentosos, ¿para qué los vas a llegar a gastar plata al extranjero? No, porque es que es el concepto, pues, pollo, tenés que formarlos primero, pues. Ah, bueno. Pero lo que voy yo, si tú los formas, si todo esto va como, es una cuestión mancomunada, si tú los formas, si tú los entrenas bien, los preparas, te preocupas de la alimentación, como lo hacen muchos clubes hoy día, es lo ideal, pero si después resulta que los haces jugar 4 partidos competitivos al año, claro, pues cuando lo va, como decía Fernando, cuando lo pasan al primer equipo, se enfrentan con una realidad que no conocían, se enfrentan con un ritmo al cual no están acostumbrados, les pegan la primera chuleta, los dejan, pero 4 semanas metidos en la clínica, versus el cabro de Huachipato de la misma edad, que tuvo que subir por necesidad, o el cabro de San Luis, o el cabro de Calera, o el cabro de Palestino, que tuvo que estar ahí y ya tiene 4, 5, 6 partidos en el cuerpo y dice, ah, no, ya esta cuestión ya la conozco. Yo, esto ya la conozco. Todo eso, perdón, muy corto.
Yo todo eso que tú dices me parece súper importante y lo doy por asumido. Pero, pero los clubes no lo dan por asumido, porque salvo el déficit de competencia de pocos partidos, creo que es una realidad impactante. Evidentemente la competencia se hace en los jugadores, no tengo ninguna duda. Toda esa parte, yo tengo un gran aprecio por los técnicos que están en las divisiones inferiores. Aquí hay una distorsión porque los técnicos inferiores están jugando cacho, están jugando menos, están trabajando. Con los elementos que tienen, están formando. El jugador chileno se en está condiciones paupérrimas trabajan. No son las ideales. Perdón. Oye, Católica paga bien, Colo Colo paga bien, la U paga bien. Oye, hay, ya, en provincia, no son los únicos clubes. En provincia hay esfuerzo. Yo digo cancha de Coquimbo, digo cancha de Lugano. No sé si es lo suficiente, pero yo he visto complejos que están creando. El proyecto de apoyo a Gol FIFA, que estaba Harold Maynico, creó muchas canchas. Pero dime, ¿cómo se llenan esas canchas si no hay conocimiento? ¿Cómo las llenas si no hay conocimiento? Oye, en eso te son elefantes francos. Además, tiene un punto que hay que reconocer. Es una de las cosas históricas más increíbles de todas, en el nivel de los dirigentes. Seguramente, además, lo más raro de todo es que esta generación y este trabajo que se inició con Bielsa, con un buen nivel directivo, porque eso era el trabajo anterior, pero de Sampaoli para adelante, seguramente con la etapa directiva más nefasta de la historia del fútbol chileno. Oh, o sea, con los más ladrones, con los más despreocupados, con los más... Y sin embargo, siempre... Hubo plata. Siempre, de no sé dónde, renace algo que hay, que uno lo hace pensar. Y por eso yo tengo fe en lo que pueden ir más adelante. Hay talento. Porque yo quiero volver a lo que mira, dije yo vengo llegando de Lota, capacitando entrenadores por ANFA. Vengo pero indignado. ¿Por qué me dirás tú? Una zona de 43.000 habitantes, hay 53 clubes, practican fútbol 18.000 jugadores y no tienen una cancha de pasto, ni de sintético ni nada. Canchas de tierra que la municipalidad les permite que la gente vaya a aprender a manejar, a conducir en esas canchas de tierra. Imagínate en lo que... Dime tú, una zona con 18.000 jugadores, entre adultos e infantiles, ¿cómo está dejada de, cierto? Pero lo que está hablando de la amateur, está hablando del fútbol. Pero ¿por qué te tienes que referir solamente al fútbol de las divisiones menores? De allí proviene el fútbol, los jugadores, del fútbol amateur. ¿De dónde viene Vidal? Del Rodelindo, no sé cuánto. Pero es un ejemplo. Yo vuelvo al punto. Porque ese es el punto clave del día. Deja que termine el caco la idea. Siendo importante todo esto, siendo deficitario, veo que es sumamente deficitario en el fútbol amateur. Las ligas también se mueven en esa... Yo conozco el mundo de las ligas se mueven... Y el fútbol profesional también, Caco. Pero el tema no es ese. Para mí el tema ¿cómo que no va a ser una ese? Una vez que está preparado el jugador, para bien o para mal, yo creo que cada vez se prepara mejor. Creo que ha exhibido más profesionalismo. No. Los clubes no están botados y tirando la plata en la calle. No me parece eso. No tengo esa visión, por lo menos. Infórmate mejor, Caco. Una vez que se ha preparado el jugador a ese nivel, yo creo de que ese jugador tiene que llegar preparado a jugar en la forma y el estilo que está jugando la selección nacional. Pero ¿cómo llegar mejor eso? Preparado? El tema. Porque si no, ahí necesitan un técnico que los ponga a riesgo de que su rendimiento no sea el óptimo desde el primer partido. Y hay técnicos que lo hacen, muy poquitos, y hay técnicos que no lo hacen. Y hay casos bueno, el reglamento está ayudando un poquitito, ¿no? Es que si al técnico le cortáis la cabeza a fin de año... Es que tiene que ver con el sistema de campeonato que tenemos. Fernando, usted ha levantado la voz. Fernando, ¿ha levantado la voz usted de lo que pasa en Santiago Morning? Fernando, nunca. Que hay que pagar... No, le digo a usted que hay que pagar para jugar en Santiago Morning en las divisiones menores. No, sí, una vergüenza. Una vergüenza, po. Y así pasa en muchos clubes. Está bien, pero no nos detengamos solo en la formación, que ya creo que estamos más o menos de acuerdo que para algunos se trabaja mejor que antes, tú piensas que se sigue igual... Pero tenemos cierta coincidencia. Ataquemos el problema, para mi gusto, porque a lo mejor yo puedo estar plenamente equivocado y ustedes me pueden corregir. En donde yo siento está el principal conflicto de hoy de los chicos, que es el paso de la juvenil al primer equipo. La promoción. Ahí se mueren todos. Ahí se mueren todos. El 95% de los jugadores que debiera llegar no llegan. El otro 5% es Vidal, Sánchez, Soro, pues mi mamá lo pone con él, no hay que saber mucho. Es que están conformando un ejército de jugadores mediocres para batallas estériles. Te voy a dar ejemplo en favor y en contra. Guillermo Maripán, con todo respeto, y esto lo saben todos los que vieron divisiones inferiores, no tenía ninguna posibilidad de llegar a primera división. Ninguna. Jugaba por extrañas circunstancias de la altura, los favores, en divisiones inferiores. ¿Qué ocurrió? Hubo un técnico que sí creyó que podía llegar.
y le dio 10 partidos en primera. El chico agarró confianza y hoy día está en España. Un ejemplo en contrario. Un ejemplo en contrario. Con el mismo técnico. Para que no crea que es una animadversión hacia él. El chico Carreño. El chico Carreño rompe este obstáculo del sistema, logra debutar en primera, no solo debuta, sino que el primer título de Católica él sale elegido el mejor jugador. Agrega Diego Rojas, ¿eh? De las mismas características. Sí, un poquito menor incluso, sí, porque este chico es 97. Es la figura, es la revelación del campeonato. O sea, hizo lo que había que hacer. ¿Qué hace el técnico y la institución formadora por excelencia al campeonato siguiente? Le trae Kalinsky. Un volante central a Kalinsky. Y lo sentó el pendejo en la banca. Hasta el día de hoy sigue sentado en la banca. ¿Alguien que me explique eso? Se tuvo que ir a Everton. Ahora se fue préstamo. Estamos terminando para ir más o menos ordenando un poquito las ideas porque a ratos... Lobo, Carreño, Diego Rojas... Hay muchos casos. Kusevich. No, pero la razón, Fernando... Te agrego, Serral. Pero cuando se habla de la razón de traer jugadores extranjeros en ese puesto o en algunos puestos con algún cabro formado en la casa, muchas veces dice es que vamos a un torneo internacional y necesitamos. Pero ahí está donde tiene que estar la mancomunión. Ok, lo sigo, en vez de mandarlo y sentarlo en la banca todo el año, digo, compadre, aprende de él y también lo hago jugar con él. No es excluyente. Uh-huh. Y ese es el tema. ¿Sí? O sea, es o el cabro chico o el extranjero. Y casi como si fuera binario. Háganlo jugar. Sí. Vamos a ver. Es porque algo tienen. Se nos pasó, denles 10 partidos en se nos primera. Pasó volando que la, se van a desarrollar. Ya una hora. Eran 45 minutos, chicos, pero tenía muchas ganas de hablar. Ahí vas a tener el universo de la selección si te permitan la generación dorada seguramente va a seguir dando... La boleta la vamos por el a ir, doble, vamos a ir cerrando una respuesta cortita. Yeah. ¿Eres optimista de cara al futuro, Caco, con respecto a una nueva generación dorada? Yo ¿o crees que después de esto va a pasar un tiempo en que hay que reorganizar? Yo parto con lo que empecé inicialmente, muy tímidamente, de que mientras existan técnicos que privilegien el juego de ataque ofensivo, siempre van a haber jugadores dispuestos a llenar ese contenido y vamos a tener una selección de características como la actual. No ves problemas jugadores porque siempre ha habido buenos jugadores en Chile. Felipe, en tu caso, ¿eres optimista o va a haber un stand-by en el fútbol chileno después de...? Soy optimista en el sentido que, insisto también en mi tema inicial, que tienen metidos ya en el chip muchos jugadores, algunos, pocos, entrenadores, incluso dentro de la prensa y los hinchas, tienen metidos ya el chip de que hay una fórmula que se puede aplicar sin temor por el talento de los jugadores chilenos y que puede dar fruto. Pero sí creo que hay que deshacerse de muchos lastres y entre eso, equivocado o no, yo voy a ser el primero en que... Si la selección sub-17 en el Mundial de Caputo no juega siendo protagonista, me da lo mismo los resultados, yo voy a ser el primero en hacerlo mierda. Con Fernando, todo respeto. En tu caso, optimismo, pesimismo, ¿quieres ver un poquito más el desarrollo de estas selecciones menores o también estar a... Antes me gustaría recoger el mensaje final, ¿sí?, de Felipe. Por favor. El elegante. El elegante, el mierda. Y señalar que aquí a los chicos, si juegan bien al fútbol, así jueguen de una manera no protagonista, porque a veces en las que no se puede hacer, yo los voy a defender cuando él los haga mierda. Bueno, eso, en primer lugar. Porque yo... No, cuidado, que acá puede... Caputo, no los jugadores. Puede pensarse que yo no comulgo con la idea del fútbol ofensivo, y más bien todo lo contrario, a mí me encanta el fútbol. Yo creo que el fútbol juega de una sola manera, bien, que es equilibrando defensa y ataque. De ahí en más, están los que prefieren el equilibrio con acento ofensivo, el caso del señor en extremo, el caso del señor bastante parecido, quienes priorizan el equilibrio acentuado en lo defensivo, y está perfecto también, Caputo, esa selección, no es que jugara mal, juega feo para la mayoría de los paladares futbolísticos, porque jugar defensivamente está desprestigiado, pero hay equipos que juegan muy bien defensivamente, pero muy bien, y hasta hace un año un ejemplo maravilloso de cómo se pueden romper los paradigmas, que instalados ahora con el fútbol ofensivo, los tres puntos y todo. El campeón del fútbol inglés fue un equipo jugado de concha. Leicester. Y pudo hacerlo en la super archi millonaria liga inglesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad no hay un solo camino. Hay varios caminos. Y es necesario abrirse a la opción de que se pueda observar un buen fútbol en distintos caminos, no solo en el que a uno le gusta. Polaco, el camino lo instaló Bielsa, lo intentó replicar Sampaoli. ¿Qué va a hacer después el fútbol chileno? ¿Buscar ese tipo de intérpretes para mantener estos éxitos a nivel selección o ya hay que empezar a mancomunar también a la elección a nivel de clubes, de los técnicos, para que sea el éxito de la selección también de la mano con el fútbol chileno? Yo creo que tienen que ser cosas
todo es un conjunto. No podemos pensar en capacitar a todos nuestros entrenadores y capacitarlos de la mejor manera si no capacitamos a nuestras divisiones inferiores. Si no capacitamos, por ejemplo, a todos los preparadores físicos también, que de repente quedan un poquito de lado. El fútbol y los resultados, sino los resultados en general, son una consecuencia de... No un partido te lo puedes ganar o perder por un accidente. Un penal de último minuto, un compañero que se equivocó y metió la mano, no sé. Pero en un proceso, a la larga, va a triunfar o va a fracasar el trabajo que tú hiciste desde antes. Y para eso tienes que tomarlos, ojalá, lo antes posible. Hoy día, por ejemplo, la selección, la sub-17, la de Hernán Caputo, entrenan, cosa que me parece muy bien, entrenan 4 veces a la semana, todas las semanas del año. Haya o no haya campeonato, entrenan juntos. Pero, ¿cuál es el problema? Esto es un proyecto. ¿Qué pasa con la sub-20? ¿Qué pasa con la sub-15? ¿Qué pasa con esas selecciones? ¿Están haciendo algo parecido? Depende única y exclusivamente, primero, de la cabeza de la dirigencia y depende también mucho del cuerpo técnico de la selección adulta, que lamentablemente los últimos técnicos, ninguno ha tenido como tarea preocuparse también de las selecciones menores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, y es lógico, al técnico lo contratan para llegar a la selección al Mundial. ¿Qué es lo que pasa con las selecciones menores? No es su tema, pero creo que debiera estar necesariamente ligado, no para que jueguen igual, para nada, no para que jueguen igual, sino para que entiendan un concepto y que el cabro que llegue a la selección llegue con unas horas acumuladas importantes, cosa que no le sea extraño. Llegar y jugar con un Alexis Sánchez, llegar y jugar con un Arturo Vidal, que sea algo que lo tenga meramente incorporado, no digo que absolutamente capacitado y lo tenga, pero no, pero que sepa de qué se trata. Que sepa y que no le caiga como una sorpresa que a los dos entrenamientos sabe que este cabrito no sirve. Vuelta para allá. Pollo, para cerrar. No, ¿hay futuro o no hay futuro? No soy optimista por lo que viene. ¿Sabes por qué? Conocedor del tema, tanto en las divisiones menores, el fútbol profesional, como en el fútbol amateur, no existe un plan maestro. No existe un plan maestro, yo digo, que sea inclusivo con el fútbol, digamos, profesional, hablemos términos de divisiones menores, ni menos con el fútbol amateur. Porque no hay un proceso. Menos se va a sacar un producto para lograr los resultados que nos ha dado esta selección. Fíjate que también tiene mucho que ver acá que el único camino está en manos de los dirigentes y de entrenadores capacitados, pero bien remunerados para que no estén mirando para la cancha al lado donde está el entrenador del equipo profesional. Todo eso pasa en el fútbol formativo y obviamente como persona tienen todo el derecho de entrenar al primer equipo, pero formemos entrenadores que tengan vocación para asumir procesos en la formación y eso no existe, lamentablemente. Entonces, yo creo que cuando hablo de dirección técnica nacional, falta un plan maestro, como el que quiere hacer el presidente de China, que el fútbol se enseñe a través de textos escolares en los colegios. Claro, porque él quiere ser campeón del mundo, el presidente de China, y no lo ha podido hacer. Y 200 millones de niños quieren que aprendan fútbol a través de textos escolares. ¿Por qué? Porque él es admirador del fútbol inglés. Y dice, somos campeones en muchas disciplinas deportivas, pero en fútbol, lo que más me gusta a mí, no somos nada. Y han comenzado con la pirámide invertida. Llevan jugadores talentosos, entrenadores de categoría, pero para la liga. Claro, tienen un fin, entusiasmar a la gente. Porque a los chinos no les interesa el fútbol como una vía profesional. Nosotros no, acá en Chile y en nuestro continente, en la sociedad occidental, la pasión hacemos una profesión. Allá en China no, es al revés. Pero quieren hacer eso. Entonces falta un plan maestro, pero urgente. Arturo Salá está en deuda con el fútbol chileno. Él formó parte de una dirección técnica nacional. ¿Y por qué no se atreve? No sé, hay que preguntarle a él. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy en este especial de El Deportivo sobre la generación dorada y el futuro de la selección chilena de cara a los próximos años. Le agradezco a don Leonardo Vélez la visita. Polaco Golver, muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Felipe, un gusto tenerte acá. En El Deportivo, Caco, gracias. Muchas gracias por venir. A ustedes también, muchas gracias por asistir a este especial deportivo aniversario del Día de la Tercera. Muchas gracias, que esté muy bien.